Yo nací en la época en donde no habían películas en el cine de Star Wars. Yo comencé a verlas en televisión y desde muy pequeño me hice fan de la saga. Me enamoré por completo de la historia, de los personajes y de todo el misticismo que estaba atrás de ello. Y con el tiempo, a medida que fueron saliendo más películas, comencé a hacerme más fan y a involucrarme mucho más en la historia. De hecho, mis primeras figuras eran las pequeñas figuras de 3¾, pero creo que una de las figuras a las cuales le tengo mayor cariño es a mi Funko Pop de Han Solo, porque fue el primer Funko Pop que me compré y es el que comenzó toda mi colección, que es la que tengo actualmente. Mayo es el mes de Star Wars para mí, pero el May the 4th es un día muy especial. Normalmente lo paso llevando alegría a grandes y chicos con la Legión 501, haciendo actividades o visitando albergues y hospitales. Pero además, hablando de Star Wars durante casi 2 horas en mi programa y obviamente viendo todas las películas de la saga. El Imperio Contraataca no solo es la mejor película de Star Wars, sino es una de las mejores películas de la historia del cine. Tiene al mejor villano y los momentos más icónicos de toda la saga. Pero dentro de la nueva era, Rogue One le inyecta una dinámica diferente, manteniendo la nostalgia de la trilogía original de George Lucas. La saga tiene muchos elementos de fantasía y ciencia ficción, pero en el fondo es una historia del bien contra el mal, el Imperio versus los rebeldes, los Jedi versus los Sith y nuestros héroes haciendo lo correcto y derrotando a los villanos. El fandom de Star Wars en el Perú es muy pasional y viene de hace mucho tiempo. Se ha potenciado con The Mandalorian y se organiza en distintos grupos de coleccionables, de trajes y de fans en general, que organizan distintas actividades en el día de Star Wars para vivirlo cada uno a su manera. El lado luminoso es mi lado favorito, pero el lado oscuro es más misterioso.